Visión Urbana Arte es una presentación de Amarelo Coffee and Tea, Vino Bar, Construmadera, Amarillo número 5 y Río 106.9 FM. Pero escucha los susurros del secreto ancestral. Busca esa mariposa azul que ya vi en sueños. Es el punto de partida para la revelación de todos los misterios. Si una mujer observa una mariposa en sueños, no sueña la mujer, es el sueño de la mariposa. Mi primer contacto con la poesía fue en mi casa. Mi papá y mi mamá tenían antologías poéticas en la casa. Los dos leían muchísimo y recuerdo que me regalaron mi primer libro de poesía a los 9 años. Desde que tengo uso de razón estoy haciendo collage. Es una manera de drenar, me conecta con otra fuente. Cuando no estoy escribiendo, estoy haciendo otro tipo de trabajo, por lo general el visual. Y cuando no, pues las intervenciones de cuerpo, que es algo que me encanta, es un estudio formal y serio del cuerpo, no es algo superficial de que voy a rayar cuerpos y listo, no, hay un estudio del cuerpo, un estudio de la vibración de la palabra sobre ese cuerpo, el impacto que tiene la palabra sobre ese cuerpo intervenido, el impacto en mí antes y después de una intervención, es un texto de mi autoría que una persona escoge además. Los barcos de papel siguen allí. Durante mucho tiempo esos barcos de papel estuvieron navegando en actividades que en algún momento pues realicé con niños en las escuelas o en las comunidades de bajos recursos, una manera de decirle a estos niños en unas circunstancias extremas, decirles sigue soñando, no dejes de soñar, pon a navegar ese barco. Y bueno, las condiciones en las que se hacía ese tendedero de barcos de papel, la emoción de los niños. Están sucediendo muchas cosas en la poesía, muchísimo, y desde poesía infrarrealista hasta poesía punk. Entonces, limitarla, que el que quiera escribir, escriba, tome su riesgo y que el tiempo lo mantenga en el camino, porque el tiempo es el que dice, y tu constancia es lo que hace que te mantengas en el camino. Y el amor, por supuesto, es eso que te permite seguir haciéndolo. Hay ciertas antologías en donde aparecen algunos de mis poemas. Hay una en México que se hizo hace tiempo, el nombre era Mi país es un zombie. Hay una antología en Colombia, hay una antología en Venezuela, 102 poetas Yamin. Somos 102 poetas dentro de esa antología. La revista Poesía, editada por la Universidad de Carabobo, es una revista especializada. La revista número 160 aparece uno de mis textos. Es una edición que se hizo de mujeres poetas. En Australia, curiosamente, ha sido bien recibido mi trabajo. Le dedico y le he dedicado muchísimos años en mi trabajo artístico y poético en la ciudad de Cumaná. Pues en algún momento estuve en la cárcel, geriátrico, en comunidades, en escuelitas, haciendo un trabajo no solamente en Cumaná, también fuera de Cumaná y también fuera de Venezuela. En algún momento lo he hecho así, de esa manera, siempre con amor, siempre con la esperanza de que esa actividad artística pues sea más que una actividad artística. No es una cuestión de nada más mostrar un trabajo, sino como con una inquietud de generar un impacto inclusive social a través del arte, de cohesionar desde este rinconcito, tratar de colaborar de alguna manera a través del arte y la poesía.